Buenas, mi gente de Miami TV, ¿cómo están? Acá les traigo un poquito de lo que es la Feria de Mataderos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es hermoso para venir a compartir, a comer un poquito y a escuchar música de fondo y un poquito de lo que es la cultura argentina. Algo se hace acá también. Contame, ¿venís acá todos los domingos? Todos los domingos. Acá? ¿Quién prueba? ¿Prueba con queso? No, buenísimo. No saben lo que es esto. Si vienen acá, tienen que venir a este lugar porque es mortal lo que es. ¡Wow! Esto es una manteca, una delicia. Y después tenemos el chorizo de puro cerdo. Eso te iba a preguntar. Miren el tamaño de lo que son estos chorizos. Un chorizo de 60 centímetros, hecho de bondiola de cerdo. Es único en el mundo este chorizo. Solamente lo hacen acá en Argentina, en la Feria de Mataderos. Esto es el reino del choripán. Y acá acabo de encontrar a la reina del choripán. ¡Oh, mortal! Vienen gente de todas las edades a bailar. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Muy bien, muy bien. ¿Vienen todos los domingos? Hace 26 años que no faltamos un domingo. ¡Me muero! Miren lo que es esto. ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, usted, qué hermosa que está. ¡Bien Argentina! ¡Bien Santiago del Estero! ¡Somos santiagueños! Figuritas repetidas ella. Gracias a Dios, amo el folclore. ¿Y siempre venís acá todos los domingos? Vivo en Matadero. Es una rutina. Es un amor. ¡Hermosa! ¡Divino! ¡Gracias! Así que, como pueden ver, es una locura estar acá. No, ven también todo muy romántico, es amoroso. Es lindo aplausos. Ver esto. Aplausos, 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 mataderos. Aplausos para Miami TV, que está de visita en la Feria de Mataderos y ha venido a llevar impresiones del espacio turístico de la ciudad de Buenos Aires más importante. How are you, my friend? Es de Estados Unidos. Largale el chamamé un poquito, la mía, que va a bailar la mayamera, se va a bailar. Ahora que me encuentro solo, estoy llenado de soledades. Esto parece un castigo. Hacemos palmas, hacemos palmas, hacemos palmas. Se han botado las carbonas, las cobijas y los cuernos. Tendré que dormir parado junto al orgullo de la negro. Esto es muy difícil. Acá, aplauso, aplauso, aplauso. Gracias. Es complicadísimo. No le entraba la primera. Y le entraba la primera. Y ahí estaba. ¿Viste? Bueno, y les voy a mostrar acá una de las cosas más típicas de Argentina, que los argentinos amamos, disfrutamos todas las tardes, todas las mañanas, en cualquier momento del día, esto es infaltable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, contame un poquito, ¿qué es lo que venden ustedes? Bueno, nosotros lo que vendemos son mates y bombillas artesanales. Mates de calabaza, que es el mate típico, ¿no? Que desde los pueblos originarios de esa manera empezaron a beber el mate con lo que es la calabaza, huecándola y poniendo la yerba mate. Después también tenemos mates de madera, como por ejemplo de caldén, como es la decoración en alpaca. Y sino también los mates de calabaza con alpaca. Siempre preguntan a ver cuál es el mejor mate o con qué mate es más rico tomar. ¿Y vos cuál recomendás? Mira, todos, todos. Estamos acá con Carlos. ¿A qué te dedicas, Carlos? Bueno, yo lo principal son cinturones, pero también tengo accesorios como riñonera, llavero. ¿Todo de cuero? Todo en cuero vaca. ¿Y lo haces vos, todo artesanal? Todo. A los 11 años ya le ayudaba a mi viejo y aprendí el oficio. Hermoso. ¿Y cuánto tiempo te lleva más o menos, no sé, hacer un cinturón? No se puede calcular por tiempo, depende del modelo. Claro. ¿Entendés? Por ahí una rastra te lleva 2 o 3 días hacerla, 2 días. ¿Y cómo hay que ajustar? No, con que quede ya metida. Ay.
ahí, ¿ves? Ah, ahí. Ahí dale con el martillo y se remacha, ¿ves? Ahí va. Hay que remachar. ¿Un poco más? Ah, está bien. Más parejita nomás. Y alegría que les ¿Y esto todo a ojo? Y yo lo hago a ojo, ¿viste? Porque... Ya la tenés clara. Estoy todo el día acá, ¿viste? Entonces, más o menos... Este es el regalo de Argentina. Muchas gracias. No. Espectacular. Está espectacular esto. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por visitarnos. Mi gente de Miami TV, hasta acá llegamos. Fue un día espléndido, lleno de sonrisas, gente, diversión, canto, comida. Me voy acá con mi nuevo cinturón. Me voy acá aprendiendo a hablar un poquito de lo que es el baile argentino, conociendo la música, los choripanes de un metro. Así que espero que les haya gustado tanto como a mí y espero que cuando vengan acá, vengan a disfrutar de la Feria de Materos como debe ser. Les mando un beso y nos vemos en la próxima.